ce coup de fil, est-ce que ça fait longtemps que vous l'attendiez? On sait que vous avez toujours souhaité revenir dans le football un peu plus vite, peut-être. Écoutez, on l'attend, évidemment qu'on l'attend parce que on est sportif avant tout, et c'est vrai que c'était un peu long, mais bon, je m'y attendais pas du tout maintenant, pour la simple et bonne raison qu'après un certain temps, on n'y croit plus tellement. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis ravi de ce qui est en train de se passer parce que je suis dans une situation beaucoup plus meilleure, je dirais. Et voilà, un club comme Mouscron est probablement un club qui me correspond et qui pourra en tout cas me donner beaucoup de satisfaction. Correspond-il? Je vais dire que Mouscron est un club avec un état d'esprit on préserve beaucoup la jeunesse, où il y a aussi des infrastructures très intéressantes pour un entraîneur. Donc tout ça fait que je pense sincèrement qu'il y a pas mal d'entraîneurs qui rêveraient d'entraîner Mouscron. Donc, je l'ai toujours pensé, il y a encore quelques années, que j'entraînerai un jour Mouscron, et visiblement. Estamos llegando a la sede. Porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Si esta parrilla hablara, ¿no, Jorgito? Aunque pongo el corazón y poco de la. Acá tenemos el original. 4.180 kilómetros. Esa es la inauguración de la sede. Este es el día de la inauguración. La unión de un grupo de amigos. Eso es chance. Equipo. Eso. Un gran equipo. Y un grupo de amigos. El sueño de unos pocos, sumar unos cuantos. ¿Por qué escuché eso, el nombre de un jugador de fútbol de Bélgica? Dio el nombre a este grupo de amigos. Algunos conocidos otros. La institución Vicenza es el sueño de un grupo de amigos convertido en la realidad que es hoy, que es uno de los mejores equipos de esta liga. Un sentimiento inexplicable que se lleva dentro. Es una canción. Es una canción. Es un sentimiento que no se puede explicar. Juan, Juan, ¿qué es Vicenza para vos? En pocas palabras, por favor. No, es un jugador europeo de hace años. Sí. Retirado, yo qué sé. Grupo, amistad. Vicenza es el resumen de nuestra amistad con valores externos a la primera gran banda que llegó de la escuela, resumida en Gonet por el color amarillo y en el fútbol por la vista. Sexo, droga y rock and roll. Vicenza es la mejor excusa para estar siempre juntos. Vicenza es un conjunto de amigos que la pasamos muy bien y tenemos una ilusión juntos. ¿Qué es Vicenza, Tommy, para vos? Un equipo. ¿Vas a jugar en Vicenza?
ojalá. Está poniendo, suelto un poquito más con María, el ramo por izquierda, el mono llega y el mono llega arriba. En los corners, toma el palito, al ver, a cabecear. El mono baja, a de caquito a la pelota, con María sube. Y después toman todos marca. Si queda alguno libre, que sea Luisito, pero tomen marca. ¿Lo tiene el rapa? Una cosa es marcar y otra cosa es intentar cachar, otra cosa es por lo menos que no molestarlo al tipo que no cabecee. Si no llegamos no importa, saltamos, abrimos los codos, abrimos el hombro. Y ahí sale tenaz. Juan, tranquilo. Con la confianza del centro. La idea de un club nació fundamentalmente, ¿no? Recuerdo que el presidente dijo de hacerlo en una charla de pileta a la tarde. Y hubo uno de los que estaba en la charla que decía que no se va a poder, qué sé yo, y el presidente lo logró. Partimos del desafío de armar un equipo de fútbol, de ahí hubo un entusiasmo de hacer un club. Pero fundamentalmente lo que es Vincenzo es la representación de un grupo de amigos. Digamos que es una nueva manera de lo que vivimos en la secundaria, ahora se traslada con un nuevo motivo a nuestra adultez de los 30 años de hoy en día, 31. Creo que
Sí, Chelsea es, hoy en día es el principal nexo coordinante o conjunción de amigos que tenemos hoy en día para nosotros. Y es lo que nos sigue fortaleciendo para ser un grupo de amigos. Creo que fundamentalmente es eso, más allá del fútbol. Yeah.